Saludos a todos mis amigos del Camino Encantado. Y venimos aquí a revisar las energías del mes de agosto. Recuerda de suscribirte, dar like y comentar. Y hoy les traigo con el tarot de Marsella. Y también vamos a ver una preguntita, una respuesta, un mensaje de la Sibila. Bueno, y el mes comienza con Urano. Ese es un gran evento astrológico que va a estar retrogradando al final del mes de agosto. Y durante todo el mes tenemos a otro protagonista de la astrología, Mercurio, que va a estar retrogradando todo el mes. Y bueno, la vida fluye con su usual escenario, aparentemente calmado, como la calma antes de la tormenta de tu vida personal. Así que vamos a estar con las pasiones inflamadas, a modo a hervir. Pero te recomiendo el Camino Encantado que no tomes decisiones impulsivas. Oye tu corazón y actúa desde la luz antes que actuar con desespero. Así que mucha paciencia. También comenzamos con una luna en Acuario, una luna llena en Acuario que te trae inspiración. Te dice que no le temas al futuro, que levantes tu interés por conocimiento, por aprender, que hay tiempo. Así que escoge la dirección correcta. El punto de este mes, básicamente, es crear reservas positivas dentro de nosotros para poder tener la fuerza y podamos enfrentar el mes con una nueva energía, que va a estar un poco lento. Así que tenemos que saber direccionar esa energía y canalizarla hacia una dirección positiva, aquella que nos ayude y que hemos escogido transitar. Así que plantéate tu mes sabiamente, mantente alejado de las cosas que te afectan negativamente. Y con estos eventos astrológicos, bueno, vamos a dar comienzo a la tirada con este tarot de Marsella. Hola Tauro, bienvenido al Camino Encantado. Bueno, recuerda de suscribirte, dar like y comentar. Comienza este mes con el Mercurio retrógrado casi todo el mes. Y bueno, hay otros planetas también como Urano que retrograda al fin de mes, como te lo mencioné. Pero recuerda también que aunque estos planetas se pongan retrógrados este mes y que es algo nuevo, hay muchos otros planetas retrogradando y entre esos también está Venus, que es tu regente. Así que vamos a ver, también está Neptuno, Plutón, los nodos, Quirón. Oye, todo eso está trabajando duro. Este es un mes para estar en reflexión, ¿verdad? Vamos a empezar con este tarot de Marsella y te sale aquí ya de primero el caballo de oro. Así que vas a estar en el amor, teniendo cerca de ti personas que tienen un atractivo sensual para ti. Así que vamos a ver con qué sorpresas en este mes te sale para ti. Tú eres uno de los signos que menos afectaciones va a tener en este mes de agosto. Sin embargo, no tenemos que tomarlo así a la ligera, porque este es un mes de las decisiones difíciles, pues demorarlas un poquito. Ocho de oros, un ocho de oros que está hablando de que siempre que hagas cualquier cosa en la vida, hazlo bien. Especialmente cuando Mercurio está retrógrado, porque ahí es donde las cosas a veces estamos completamente seguros y no revisamos las cosas y ¡pam! Ahí es donde cometemos el error porque no leímos por segunda vez qué era lo que estábamos haciendo o alguna situación, pero que hay que volverla a hacer. Así que haz bien lo que hagas, es lo que esta carta te está diciéndote. Esta carta también te está hablando que te capacites, que te mejores, que aprendas cosas. Este es un mes para abrir nuestra mente hacia el conocimiento. Y
Bueno, también es un mes que, como también mencioné, trae esa inspiración. Vamos a ver para esa inspiración para que podamos nosotros iniciar las cosas, ¿verdad? Reina de copas, esta una mujer que te habla de bondad, de dulzura, puede ser una madre, una abuela, una persona que tienes cerca, que te trata bien, que quiere el bien para ti. Pero para algunos de ustedes, donde ese amor les puede dar vuelta en este mes de agosto, puede ser una mujer también dulce y bondadosa, como te dije, pero de esas, de aquellas que aman, o hombre o mujer que te ama con locura. Entonces, a lo mejor tienes noticia de algo así, de algo así. Descubre que alguien te mira así de reojo y no te has dado cuenta. Alguien que te admira. La rueda de la fortuna. Esta es una carta importantísima dentro de este primer grupo de cartas, porque recuerda que es un arcano mayor. Y cuando hay arcanos mayores en la tirada, como es el caso de la rueda de la fortuna, pues nos está hablando de que viene como una energía de cambio fuerte. Muchos de ustedes ya no se sienten cómodos donde están y quieren cambiar. Entonces, esta carta está diciendo que esa energía de cambio, de movimiento, de acción, vuelve. Pero para otros de ustedes, tan simplemente puede ser un viaje. O que las cosas empiezan a salir mejor para aquellas personas que todavía les está costando un poco salir adelante de ciertas situaciones, pues finalmente se abre esa puerta y pueden ir adelante en sus metas. Vamos a ver qué cosas más nos trae este tarot para este mes de agosto. Te trae aquí un 3 de basto. El 3 de basto nos está hablando de tomar alguna distancia sobre las cosas que estamos trabajando, como para observar bien si estamos haciendo correcto o no. Eso también se puede estar hablando de situaciones personales, problemas personales como el amor, porque los bastos también representan el amor. Y si estás teniendo algunos inconvenientes, no actúes de una manera impulsiva, trata de tomar distancia de la situación y pensar muy bien en el siguiente paso. Eso también les cabe para aquellas personas que no tienen seguridad acerca si van a hacer un viaje o no. A lo mejor hay algo que tu mente te está diciendo que reevalúes la situación o la fecha o la propuesta, o la situación, que la revises una vez más, porque esta carta te está hablando de tomar una distancia de la situación y luego actuar. Y acuérdate que incluso hasta con la fuerza en este momento de esa retrogradación de Mercurio y Urano al final del mes, pudiera más te está hablando ese Mercurio retrógrado de tomar cualquier regla, revaluar cualquier situación, revisar cualquier situación antes de tomar decisiones, y te lo recuerda también esta carta acá. Entonces, muchas veces cuando te dicen tomar distancia, es que si has tenido, por ejemplo, un problema con el amor de tu vida o con cualquier otra persona, y de pronto ya no le hablo más, no quiero saber más nada de ti o lo que sea, y has actuado de una manera impulsiva. Entonces, escucha, no te gusta, no importa, no hables, piensa mejor las cosas, analiza si en verdad tú hiciste algo incorrecto, si no, espera que la marea baje un poquito y trata de exponer tu punto de vista. Entonces, vamos a continuar aquí con las cartas. Tenemos aquí un rey de copas. Un rey de copas es una carta muy positiva, porque te está hablando de que en el amor vas a tener decisiones importantes que vayas a tomar. Quizás no las tomes en este mismo mes, pero las vas a evaluar, las vas a valorizar y vas a tomar una decisión que es importante en tu vida, en todo lo que tiene que ver con el amor.
Así que hay un momento para tener los objetivos claros de lo que tú quieres y lo que tú deseas, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con este tarot de Marsella, el 3 de oro. Un 3 de oro que nos está hablando un poco de comenzar un nuevo negocio, construir sobre o mejorar algo que ya se ha logrado. Vas a conseguir ayuda. Si hay algo que iniciaste y no lo has completado, si vuelves a ese asunto y te lo replanteas y buscas mejorar de alguna manera con ayuda, soporte, de algún tipo, tú vas a poder llevar adelante tu plan. No importa que no lo hagas este mes, pero si está en tu mente, busca ayuda, busca soporte, esa construcción eso que tienes en la mente, eso que quieres llevar a cabo, eso que quieres construir, puedes lograrlo. Y sobre todo, si necesitas ayuda, no dudes en buscarla, porque esta carta también está hablando de solidaridad. Entonces vamos a continuar aquí con una carta más de este grupo de cartas. La sota de espadas, una sota de espadas que nos está hablando de un mensajero, de alguien, del chismoso de la familia, porque este grupo de cartas también puede tener que ver con tu casa. Entonces hay alguien muy, muy inteligente cerca tuyo que usa cierta información tuya y pudiera ser que es ese lleva y trae, ¿no? Ese que te escucha, pero después va y más adelante y lo riega. Y eso no te va a gustar, pero hay alguien cerca por ahí, un poco chismosín. Entonces vamos a continuar aquí con esta tirada de... Es interesante este tarot, ¿verdad? Porque es un tarot, uno de los originales tarot, y se los traigo para que lo conozcan y para que lo disfrutemos juntos. En este tarot fue que yo me inicié mis primeras veces. Este fue el primer tarot que me llegó a mis manos, el tarot de Marsella. Bueno, vamos a continuar. El 3 de copas, un 3 de copas que nos está hablando de festejar, de compartir. Este es un mes bueno para ti porque, como te mencioné antes, tú vas a recibir bastante, vamos a decir, vas a pasar como de perfil bajo por este mes de agosto, así que no te vas a estar afectando nada todos estos retrógrados y todas esas cosas, pero sin embargo no nos tenemos tampoco que dejar llevar por el impulso, no tenemos que pensar las cosas antes de actuar. Pero esta carta te está hablando de que festejes, de que o vas a tener oportunidades de festejo, de alegría, de celebrar buenas noticias para aquellos que tienen hijos, también está hablando de buenas noticias con relación a los hijos. Está hablando también de inspiración, de deseo de hacer cosas positivas. Esa es una carta bonita. Vamos a continuar aquí con este mes de agosto. Otra copa, te salen muchas copas a ti. O sea que este mes vas a tener muchas celebraciones. El 2 de copas nos está hablando de acuerdos. Para las personas que están en amor y en armonía, está hablando de la pareja y que están en un acuerdo, que hay una unión feliz. O si no están esas personas en un contrato de sociedad y no tienen nada que ver ni buscan el amor, pues van a juntar fuerzas para un negocio, muy de acuerdo, muy felices, van a dar pie a cosas y situaciones que los van a llevar a cabo a través de sociedades. Y para aquellos que buscan el amor, también puede ser el comienzo de un amor. Ustedes, taurinos, pueden tener el comienzo de un amor nuevo. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ay, la carta del colgado que nos habla de los sacrificios que has hecho, que has estado haciendo, los que vas a tener que hacer. Pero ¿por qué serán estos sacrificios? Te habla también de que tengas paciencia, que
Cuando estés en crisis, usa la paciencia, contempla las cosas de una manera distinta, desde arriba, desde otra posición, y no hagas tanto sacrificio, ¿no? Especialmente no seas tacaño contigo. Tú trabajas duro, te esfuerzas, consigues las cosas, tienes las cosas, pero de pronto así como que te da, ay no, ese masaje está muy caro, no, esos zapatos cuestan mucho, cómpratelo, consiéntete, es el momento de darte la oportunidad de regalarte a ti mismo y consentirte, todo lo que te dice esta carta. Vamos a continuar aquí con una carta más para irnos al mensaje final. Te sale aquí la carta de la muerte, que es una carta que te está hablando que antes de este final de año vas a tener como un nuevo comienzo. Muchos de ustedes se van de un trabajo de donde están, muchos de ustedes pueden decidir dar el paso de dejar de ser soltero y convertirse mejor en una vida de casado. Algo termina en la vida de ustedes y para dar comienzo a algo nuevo. Y esa carta te está hablando de una transformación profunda, que si en alguna ocasión, de aquí a que termine el año, te ves ante una crisis, ante un momento difícil, entre más rápido lo aceptes, más rápido te liberas de la situación, aunque sea que te boten de un trabajo. Así que tranquilos, no se asusten con esta carta. Vamos a ver, porque todas las transformaciones siempre son para algo mejor, aunque en el momento no lo veamos. Y vamos a ver que las cartas de la Sibila, vamos a sacar dos cartas de la Sibila, una, dos, a ver qué mensaje nos trae la Sibila. La carta de la Sibila, te sale una persona retirada o pensionada y te sale una mujer de cabellos claros. Quiere decir que pudiera ser que te veas envuelto en una situación que tiene que ver con una mujer de tez clara. Puede ser probablemente una persona retirada y tenemos que clarificar con una carta más que te va a dar una sorpresa. O sea, que esperes una sorpresa de una persona que está en un estado de retirado o ya pronto se va a retirar, probablemente sea una mujer, y te sorprenda con algo positivo para ti. Bueno, recuerda de suscribirte, dar like y comentar.